No, no quiero meter el dedo en ninguna llaga, pero esta música me recuerda mucho a cierto gremio. ¿Sí o no? ¿Cómo está, Pudo? Saludos al Ska. Nico fue a comer, justo me avisaba, y la bolsita hermosa, preciosa, que ya está más sanita, eso me tiene contento. ¡Vamos, gente! Última stream antes del aniversario, última stream antes del cambio de season. Pa'lante. Pa'lante. ¿Se Way for it de nuevo? Sí, de hecho lo es. De hecho lo es. Es un pequeño hint de del cambio de temporada. Del cambio de temporada, gente. Mañana es. Bueno, hoy día, en particular, hoy 22 de septiembre. Hoy 22 de septiembre es se data la creación. La creación del canal. O sea, cuando yo entré a Twitch, puse mi correo electrónico, me registré, ¿verdad? Y dije, voy a streamear. Y dije, voy a streamear. Ese Charmander debe estar en nivel 5. Perdón. Nivel 5. Ahí sí. ¿Qué iba a decir? Se me fue toda la onda. Ah, el aniversario del canal. El canal se creó un 22 de septiembre. Lo recuerdo perfectamente porque, de hecho, el 18 de septiembre de ese mismo año, yo había hecho mi última transmisión en vivo en YouTube. El 18 de septiembre, la verdad, me acuerdo, invité a Danilo esa vez al review de Camilo. Y yo ahí estaba como un poco como armando todo para iniciarme en Twitch. ¿Cómo está Rosberg, Cota? El día de aniversario, entonces, sí, ese es el punto. En general, hoy día el aniversario tiene dos fechas. El aniversario data dos fechas. Una es la creación del canal, que ese es el día 22. Pero la primera stream, que es lo que yo considero como the real cumpleaños del canal, fue el 24. O sea, yo creé el canal y dos días después hice mi primera transmisión. La primera vez que estuve en vivo acá en Twitch. Y de ahí, algunas vacaciones, algún hiatus por ahí entre medio, ¿verdad? De por medio. Fue, digamos, de hecho, mira, veamos esto, está interesante. Justamente me metí a Twitch Tracker. Tengo delay, así que estaré viendo si logro mejorar la conexión para interactuar mejor. Saludos. Este canal inició con la primavera, entonces. Sí, así es. Así es, lo cual que para alguien amante de las temperaturas cálidas como yo, en realidad tiene a mi ver mucho, mucho sentido. Miren, este es el Twitch Tracker. Y acá está como las streams. Y claro, la primera stream fue un día, el día de Thor, fue un jueves 24 de septiembre. Ese día jugamos Clone Hero. Y el average de viewer fue de 11. No nos hemos mantenido. Hemos mantenido ahí el tipo. Claro, esa fue como la primera. Entonces yo voy a celebrar este año el aniversario en un término medio. Lo vamos a celebrar mañana 23, pero vamos a esperar el 24 en vivo. Ese es un poco el plan. Tatito Vici quiere decir lo siguiente. Hola, Yotap. Yotapé. ¿Cómo está, Patito? Estamos justo aquí hablando con la people de que, en teoría, este canal fue creado el día 22, o sea, hoy. Acá. Created.
September 22, 2020. Plena pandemia, ¿verdad? Yo recién contratado en mi actual trabajo. En ese entonces todavía trataba de hacer video. El plan de este canal un poco era como complementar el Rincón Audiovisual, por eso se llama Rincón Audiovisual el Twitch también. Como un poco el plan era como complementar el canal de YouTube y el canal de Twitch, ¿verdad? De hecho, en esa época, los veteranos recordarán que veíamos live action de Disney, porque la idea era que justamente yo iba a ver todos los live action de Disney en Twitch para después, en base a esa experiencia, hacer un top. Nunca se hizo. Pero claro, como les decía, la primera stream fue el día 24, o sea, este domingo. Se cumplirían 3 años desde la primera stream. Pero puro que nice. Miren acá, ¿qué significan los que están como más encendiditos? Los más largos, pues. Las mejores streams. A ver, eso está interesante. Como que los cuadraditos que están como más prendiditos son los que tuvieron mejor porcentaje de viewers, al parecer. Claro. Acá. Claro, Pokémon Blanco. Este puede ser haber sido la final de Pokémon Blanco. 16, mira acá. 28 el promedio. Ay, yo me acuerdo de esto. 15 de agosto. Este fue el 12 horas. El único otro 12 horas que hemos hecho. Sí, lo veo por Doki Doki Literature Club. Ahí esto fue cuando la Poli streameó Doki Doki. Y claro. Estuvimos del 15 al 16. Esa vez que esperamos mi cumpleaños en vivo. Fue cuando Pato se ganó el VIP. El pato es VIP desde el 16 de agosto del 2021. Buena Pachiro, buena Cotarudo. Ahí están los chiquillos haciendo la paña. ¿Qué más? ¿Qué? Yo creo que este fue como un poco el peak. 24, ¿verdad? 22. Esto fue lo mejor mes. Después tuvimos. Acá se ve claramente los hiatus que hubieron. Ah, me extraña. Siempre. Espérenme. Cuando la cámara se cae, porque ahí me está llamando. Loco, yo no sé. El Frotz. No sé si lo hace el propio o no, pero me llama justo cuando estoy en vivo. A ver, voy a hablarle por interno a ver qué onda. Ah, estaba mostrando, no era mi intención. Y ahora sí, espérenme. Hola, Eric. Y ahora sí.
No, tranqui, Frotz, tranqui, sí, más o menos cachaba la situación que estaba ocurriendo, sí, nomás que me parece como curioso porque independiente del contexto ha coincidido. Llegué tarde para nada, para nada, para nada, Eric. Pudu, no sé si te había saludado a ti también. Oye, ¿y tu faceta audiovisual no la has querido retomar como en pelis o series? Sí, he querido, de hecho, en parte como, a ver, en parte como los proyectos que he querido como complementar, como no sé, como lo del TikTok o bueno, yo les comenté que me habían invitado a participar en la radio. No hemos concretado eso todavía, pero no es que se haya caído el tema, sino es que como falta como llegar a acuerdos, y la verdad es que yo también me he dejado bastante al respecto. El bichito del TikTok siempre está. El bichito de YouTube a veces como que igual vuelve. De hecho, el otro día. Acá entre nos. El otro día en Twitter, hace como una semana, semana y media, algo así. Tiré un carrilazo así y le dije, oigan, ¿qué pasa si vuelvo a YouTube? Pero como JP 5 minutos, como mi origen, es con el monito animado y todo. Y es increíble lo mucho que aprendí ese tweet. Y hice la misma publicación en YouTube para ver si había todavía había gente viva allá y también. Así que ahí está como esa yapita por ahí dando vuelta. Sí, lo que pasa es que yo a veces me propongo cosas y hablemos con honestidad. Yo a veces me propongo cosas que me requieren esfuerzos de más y yo abiertamente decido no hacer el esfuerzo de más porque ya estoy cansado, viejo. Como, no sé, pues, a ver. Por ejemplo, si yo quisiera volver a hacer videos en YouTube o quisiera dedicarme a TikTok, que traté, de hecho, es una u otra. O tengo como que sacarle como tiempo a mi trabajo o levantarme más temprano en la mañana a trabajar eso. O ocupar las pocas horas libres que tengo de los días en la noche para sentarme a editar más de lo que ya edito en mi pega, por ejemplo. Pero eso a mí me gusta tanto Twitch porque siento que estoy como rellenando la casilla un poco, como de generar contenido en internet, pero que de una u otra manera implican otras habilidades que no son necesariamente hacer lo que ya de por sí hago en mi trabajo, ¿verdad? Como igual me agota la idea de no sé, pues de editar cosas de lunes a viernes y tener que el fin de semana o los mismos de lunes a viernes, pero en la noche editar un para de YouTube. Como que ahí como que me acuerdo de por qué dejé esas cosas en primer lugar, ¿verdad? No es porque no tenga ganas, ni porque no tenga nada que decir, ni porque no me gusta hablar de serie o película o ese tipo de cosas. Es porque simplemente los tiempos ya no me dan, o decido invertir mis tiempos en otras cosas, de jugar con amigos, jugar yo solo, ver cosas para mí mismo, o simplemente dormir y descansar, que mi cuerpo cada vez lo necesita más. Todo es pega, por una hora de contenido debe ser tres de preparación. En Twitch es quizás más espontáneo. Yo diría que más la relación. Bueno, por cómo me exijo. O sea, en general, como para hacer el contenido que a mí me gusta hacer, en realidad es harto tiempo. Es harto, harto tiempo. Entonces, claro, también está como esta sensación un poco como de la relación costo-recompensa. Ahí es cuando empezamos como a tener como todos estos debates un poco filosóficos de ver como por qué realmente uno está haciendo lo que hace y qué es lo que espera uno encontrar de lo que hace. Twitch, claro, es más espontáneo y lo hablamos con el Frotz la otra vez, es como un, por así decirlo, es como un shot de dopamina instantáneo. O por lo menos no sé si dopamina, pero tiene como una recompensa inmediata, ¿verdad? Yo me siento, ¿verdad? Y estoy viendo inmediatamente como otros, o como lo que yo hago, el contenido que yo hago, como es recibido por otras personas. Pero claro, después me voy y edito un video en YouTube, ¿verdad? Y de pronto, no sé, puedo estar una semana, 2 semanas editando un proyecto para que después lo suba y no tenga como la repercusión que sea ad hoc al esfuerzo que le pego, que me mando. Sí, yo creo que la mano está en TikTok. Yo creo que la mano está en TikTok en que encuentro una fórmula. ¿Cómo estás, Thanos? Encuentro la fórmula, el sweet spot, ¿verdad? La forma
de hacer algo bueno, bonito, que lo haga rápido, pero que no por eso comprometa la calidad que yo estoy dispuesto a hacer y hacerlo relativamente seguido. Y eso es lo que estoy seguro que puedo encontrar eso, pero también requiere esfuerzo extra de mi parte, y bueno, y ahí estamos. Me hago la pregunta de ya, pues, ¿cuándo? Por ejemplo, no sé, pues de repente como el sábado o el domingo, que normalmente tengo un poquito de tiempo libre, y muchas veces como que llego al fin de semana diciendo, oye, sabes que tengo mucho ánimo, en volada podría como invertir tiempo en trabajar en esto, ¿verdad? Y llega el sábado y digo, puta, prefiero dormir hasta tarde, prefiero jugar ese juego infinito que estoy hace rato jugando, ¿verdad? Y seguir avanzando. Prefiero ahí echar el Fortnite con los chiquillos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Prefiero ir y seguir viendo esta serie, verte el anime con la poli. Empiezo como a decir como que, oye, pero voy a invertir realmente un tiempo que podría estar descansando o haciendo otras cositas que en generar contenido, siendo que ya mi pega es generar contenido, mi trabajo, ¿verdad? No para redes personales, pero la lógica es la misma. Pero respondiendo a tu pregunta, Patito, siempre está el bichito, siempre está. Siempre está. Ahora, cuando fuimos a ver Barbie la otra vez, me dieron mucha ganas. De hecho, hay un guión escrito. Hay un guión para TikTok, Reel, YouTube hecho. Jamás hice nada con él. JP en 50 segundos aproximadamente en TikTok. Claro, sí. Bueno, en algún momento hice. A ver, chequemos. Bueno, déjame saludar al Karmati antes. Estaba yo el otro día viendo una película por segunda vez en el cine. Es que mi hermana la quería ver conmigo, pero yo la vi antes, así que ayer la fui a ver con ella, porque no sabía que iban a sacar a futuro. Cuando de repente me doy cuenta que debo apoyar al Capitán JP. ¿Cómo estás, Karmati? Yo me he repetido varias películas en el cine. Me he repetido La La Land, me he repetido en el cine Avengers Endgame. Cuando chico me repetí Dinosaurio de Disney como 4 veces. No son tantas las películas que me he repetido en el cine, pero sí, han habido películas que me he repetido en el cine. Age of Ultron también me la repetí. Recuerdo. Spider-Man Homecoming también me la repetí. Me acuerdo. Porque una vez fui por el trabajo del programa. Y después fui con la poli. Me la repetí en esa vez. De ahí volvió el Nico. Oye, Nico, sí, no es que quiera meter sal ni vinagre a la herida, pero cierto que no, que esta música recuerda a cierto gremio. Top 10 momentos más malditos del canal. Yo no me he descargado TikTok porque me dan mucha rabia los videos que es alguien callado reaccionando a un video y literalmente el contenido es de otro. Cítanos, pero mira, hay de todo en la viña del señor. TikTok es uno de los grandes ejemplos de por qué no es importante caer en los prejuicios. Porque sí, hay chicas bailando. Sí, hay gente que su contenido es literalmente reaccionar al contenido de otros. Sí, hay gente que se dedica solamente a hacer story times. Sí, hay gente que se dedica. Hay de todo. Pero un poco la gracia que hay de todo es que también hay cosas nice. Lo siguiente, asterisco, lo golpea asterisco. Asterisco era un clon. Asterisco. Pero eso del JP en un minuto, yo lo hice, po. En su momento. A ver, check, check. ¿Dónde estás? Checkchack.com. Checkchack.com. A ver. ¡Al copyright! ¡No! Glancing and laughing your face. Claro, acá está mi Checkchack. Y de hecho, miren, literalmente, mi segundo TikTok, o sea, el primero fue de WandaVision, que cuando se estrenó WandaVision, los primeros capítulos, le hacía ahí
Venía a reaccionar, eso daba mucho, de hecho fue muy bueno. Pero por ejemplo, miren esto. Te comento Wonder Woman 1984 en un minuto y sin spoilers. Diana vive su exitosa y heroica vida en plena década de los 80, cuando un empresario frustrado, medio loquillo y con complejo de inferioridad obtiene el poder de cumplir deseos, cota. Lo que termina inevitablemente en un completo y total desastre. Y las cosas se vuelven todavía más dramáticas para el cocoro de nuestra protagonista cuando se reencuentra con cierto señorito de su pasado. La película no oculta sus intenciones por ser un tributo a esas viejas películas y series de superhéroes de los años 80 y 90, con todo lo bueno y todo lo malo que ello conlleva. No se toma para nada en serio, y eso es bien, porque abraza el entretenimiento directo y sin complicaciones, pero sinceramente creo que se le pasa la mano al punto de llegar a ser bien tontita. No son pocas las cosas que tienen el potencial de sacarte totalmente de onda, ni los momentos que derechamente no te puedes creer que ocurran en una película que, hasta donde yo sé, no tienen intenciones de ser una parodia. ¿Es necesario ver la primera película para disfrutar esta? No realmente, pero verla ayudará sobre todo para entender el corazón de Diana. En síntesis, un poco tonta y solamente para pasar el rato, muy lejos de lo que podría haber sido su máximo potencial, pero eso es mi opinión, déjame la tuya en los comentarios. JP fuera. Está bueno el formato, está bien. Sí, no, no. Esta fue como la primera semana, como fueron un par de semanas de experimento, como hasta aquí. Después, hace unos meses atrás, empecé como a subir clips de acá mismo, de Twitch, que también tenían lo suyo, pero no sirvo tanto para esto. Más que nada porque siento que creativamente no me llenaba tanto. Andrew Cano quiere decir lo siguiente. Recuerdo que tu primer comentario cuando pregunté che y cómo estuvo la película que te banearon, y diriste es tonta. Claro, quizás, volví a escar. Quizás los más nuevos en este canal no lo sepan, pero este canal fue baneado. Fue baneado precisamente por ¿cuánto que se llamaba? Por Wonder Woman, porque vimos Wonder Woman en vivo y nos echaron el altísimo baneo. Ahora este canal está limpiecito. Está limpiecito, limpiecito, limpiecito. No, el de Twitch me refiero, no el de TikTok. Pero sí. La verdad es que no he encontrado ahí la fórmula. No he encontrado la fórmula. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hacer stream por culpa del ban? Fue una semana. Yo me perdí el año nuevo de ese año. Desde el 2020 a 2021. Fue justo en año nuevo, me acuerdo. De hecho, acá está, miren. Por acá fue el baneo. Y toda esta semana estuve en parón. No fue tanto. Los parones grandes se ven claritos acá. Que fue acá unas vacaciones que me tomé en febrero, un par de semanitas. Esto fueron vacaciones. O sea, fue cuando les dije, chiquillo, me voy de vacaciones, no voy a streamear en un par de semanas, literal. Pero acá hay dos hiatus. Está el hiatus de la mudanza. Todo este claro que estuve entre octubre y noviembre del año pasado, que fue cuando me mudé y todo el tema. Y el último hiatus que hubo, que ustedes saben que fue cuando terminamos Tears of the Kingdom, que fue hace nada, fue como en julio, que terminamos Tears y yo dije, ¿sabes qué? Necesito parar. Y paré y en algún momento acá en este margen pensé en no volver y al final el 19 de julio volví. Y ya de ahí desde agosto estoy haciendo contenido de manera regular. Y a ver cómo nos va este tercer año que se viene. La verdad, como a nivel de filosofía no va a cambiar mucho de cómo lo llevamos hasta ahora. Tengo ganas un poco de cambiar la... Totito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo ganas de cambiar un poco, sí, la mecánica de las recompensas. Porque igual me sabe mal, siempre me ha sabido mal que de pronto nos demoremos más de la cuenta como en responder a las recompensas cuando ustedes gastan sus puntos.
Entonces, claro, estaba pensando de pronto como apartar cierto momento del mes, quizás como la última semana de cada mes, solo para avanzar en recompensas, las que alcancen. Pero que por lo menos tengan como la seguridad de que por lo menos una vez al mes va a ir como avanzando la lista. Eso también me viene bien, sobre todo muchas veces cuando estoy haciendo como series largas, tener como un respiro, como de contenido más bien random. Yo creo que eso estaría como nice. Una de las cositas que como que le estaba dando la vuelta y que me gustaría implementar. Oigan, ya, miren, antes de irnos a jugar, voy a cambiar un poquito la música para animar el ambiente. Por supuesto, como siempre digo, el hecho de que yo vaya a jugar no quiere decir que dejemos de conversar. Yo estoy jugando mientras converso. Creo que ya he desarrollado esa habilidad de vida. Ajá, esto está nice. Hablemos de mañana. Mañana, entonces, vamos a celebrar los 3 años de este canal. Y le he estado hoy día en particular, ayer y hoy día le he estado dando como mucha vuelta a lo que quiero hacer y lo que quiero traer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener como... Vamos a abrir un bloc de notas. Vamos a abrir un pinche bloc de notas. Y voy a escribir... itinerario aniversario. Se ve chiquísimo. Se ve muy chico. Ustedes realmente no están viendo mucho, la verdad. Itinerario aniversario JP Quiroz en Twitch 2023, tercer año. Vamos con todo, papá. So. Oye, ¿y hasta ayer no se le puede como cambiar el tamaño de la letra? Nunca le metí mano. Zoom. Acercar. Ah, sí se puede. Formato. Zoom. Control signo más. Ah, control signo más. Ahí está. Ya, entonces. Entonces, yo tengo muchas ideas, mas no tengo claro el orden. Voy a empezar a tirarla en voz alta. Y escribirla. Fortnite con los chernos. Y esto tiene un reprise que es Unidos con los chernos. O sea, Pokémon Unite. Que son como los dos juegos cabeceras que en realidad son la vieja confiable con los chicos. Esto es clave, gente. Torneo Fall Guys. Fall Guys, como ustedes saben, es un juego gratuito, tiene crossplay, está en todas las plataformas y no es ni siquiera demasiado demandante si ustedes lo pueden jugar como en un PC. Así que mañana quiero a todos los que tengan acceso a Fall Guys jugando Fall Guys conmigo. Partamos por el principio, ¿cuánto tiempo habrá disponible? Si tienes razón. Stream maratón, ojito. 12 horas de 12 p.m. Chile a 00 horas Chile de 12 a 12. Yo la única vez que hice esto terminé muertísimo. Después hice como un extensible cuando salió la demo de Splatoon, me acuerdo. Y ahí fue como 6 horas, pero tenía como el asterisco ahí de que estaba muy enfermo, estaba como con gripe ese día. Entonces, harto aguante para la gripe que tenía. Entonces, yo creo que esta mañana me tengo fe mañana. Estoy streamiendo más chill, me estreso menos. Este estudio es más cómodo, es más espacioso, ¿verdad? Así que... 00 cuenta como AM o PM. Nunca, siempre he tenido esa confusión, te soy honesto. Así que por eso puse 2 y 00. En el fondo, como voy a partir del mediodía, voy a terminar a la medianoche. Entonces, 12 horas. Suponiendo que en cada contenido... Vuelvo a repetir, no voy a andar con un reloj.
No voy a andar con un reloj como apurándome a decir como que, ay, tengo que terminar esto para empezar esto otro. No voy a hacer esa estupidez, sería autosabotearme. Sería básicamente autosabotearme. Lo que voy a hacer es simplemente tener un listado más o menos tentativo de lo que quiero hacer. Y si lo hago todo bien, si no alcanzo a hacerlo todo bien también, si una cosa la hago durante 30 minutos y otra cosa la hago por 3 horas, bien también. Ajá. Pero sí quiero tener más o menos una lista de lo que tentativamente quiero hacer. Entonces, Fortnite con los yernos, unidos con los yernos, yo me voy a ir como a la otra sala porque ahí se ve mejor. Ya. Entonces, tenemos el Fall Guys, o sea, claro, el Fall Guys, torneo Fall Guys. Ya, esto no es yerno, pero esto es comunidad, gente. De hecho, vamos a aclarar. Comunidad. Comunidad. Y lo que también es comunidad es Gartic Aniversario. Nos falta subir una partida de Gartic Fun Aniversario. Siempre está nice. Ahí está abierto para todos. ¿Dónde carajo está el cierre paréntesis? Estoy con un teclado que no es mío. Ahí está. Sufrí. Entonces, de aquí vienen como los tentativos. Tengo pensado. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan de Play Quiz con premio stream para el chat? ¿Se acuerdan que yo les mencioné hace una semana a los que estuvieron, verdad? De que hoy tengo la categoría Soy el Ska, quiere decir lo siguiente. Capi, ici déjà la nota aquí. ¿Qué es eso? Ah. ¿Y esta cosa del diablo qué? ¿Y esto qué es? Es como un notero random. ¿Y qué implica hacerlo aquí y no en otro lado? Hola. Ah, y todo el que entra aquí puede anotar. Es como un texto libre. O sea que cualquier persona que entre al link puede venir acá a escribir algo. ¿Cómo estás, Capi? Bueno, está entretenido. Está buena la idea. Feliz. Patito estuvo aquí. Esto como herramienta de stream está súper bien, la verdad. Como, cabros, dejen sus ideas para. Claro, ya, borremos todo. Dejen sus ideas para el stream de mañana. Ayúdenme a borrar todo. ¿Supone que uno puede borrar cualquier cosa o puede borrar lo que uno escribió nomás? Los marcianos llegaron ya, te llegaron bailando chichichichi. Esto tiene mucho potencial. Ya, escriban esa shit mientras yo sigo con mis notas aparte. Déjenme anotaciones ahí. Déjenme anotaciones, déjenme cositas. Ya, ¿se acuerdan del? Hay un canal que no sé si ustedes lo ubican, es súper popular. Se llama. Play Quiz. Entonces, yo los quiero desafiar a que me desafíen al Play Quiz. Play Quiz es un canal que está especializado en hacer como video quiz de un montón de cosas: cultura general, videojuegos, series, nostalgia, países, geografía, marcas, cualquier cosa. Entonces yo los quería desafiar a que me desafíen a Play Quizzes. Y si yo los repruebo con X porcentaje, ¿verdad? Sorteo un stream en el chat. ¿Me explico? Y entonces vamos a dedicar una semana entera solamente respondiendo a esas streams que se ganan en el chat.
O sea, en el fondo, entre la gente que está en el chat, en ese momento, cuando yo pierda un quiz, se va a sortear un stream. Y aparte, entre todas las personas que me hagan tropezar, como por ejemplo los que me digan como ya, hace tú este quiz y lo pierdo, entre 12 personas también se van a ir a sorteo por otro stream. ¿Me explico? Varios ganadores. Yo les digo, no voy a perder más de 4 veces. Así que... Tampoco... Entonces, me tincaría hacer eso mañana, porque sería como... incentivarles a que estén en el chat, porque si no están en el chat cuando yo haga esto, no van a tener chances de ganar. Yo creo que vamos a hacer eso. Yo creo que vamos a hacer eso sí o sí. Entonces, Play Quiz con premio stream para el chat, 2, 3, 4, 5. Y me faltaría hacer una idea. Y yo tengo ganas de jugar Cat Quest con la Poli. Y así también tenemos nuestra dosis de Polecita hermosa en la stream. Yo sé que a la Poli no le puedo exigir mucho. No le puedo exigir que esté las 12 horas acompañándome. Pero un ratito, ¿verdad? Podemos jugar un juego que un jueguito muy simpático. Matrimonio Gatuno. Matrimonio animal, porque en realidad Cat Quest 2 es como un perro y un gato. Matrimonio animal con Polly. Con la Polly Queen. Y yo creo que estaríamos, más allá de como los Just Chatting entre medio, por supuesto que tengo que dejarme espacio como para comer por lo menos 2 veces. Una vez al almuerzo y otra vez como a la 11. Entonces está como nice porque... De hecho, fíjate que mañana podríamos partir con el Play Quiz. Yo después almorzaría. Jugaría con la Poli. Y ya más entradito a la tarde nos mandaríamos un Gartic Relax para prepararnos para el Fall Guys. Y después la noche terminar con los Chernobyl, que yo sé que los Chernobyl en realidad son más nocturnos. Y yo creo que ahí haríamos de pana un 12 horas. Porque estaba pensando en jugar algo yo solo también, pero... Enjucano quiere decir lo siguiente. Hay un juego llamado Pan y Federico, que es un juego de pingüino para escalar en pareja. Es barato y igual sería lindo jugar con la Poli y otro. Bueno, si les gusta, si hay apañe y les gusta esta stream con la Poli, o sea, a mí me encantaría como de tanto en tanto venir y jugar alguna cosita con la Poli. Tenía ganas de jugar Party Animals, gente, pero jugarlo solo sería súper triste y lamentablemente no lo puedo jugar con los chicos porque habría que como que comprarlo. Yo lo tengo porque está en Game Pass, pero lamentablemente salió en Game Pass consola nomás, no salió en Game Pass PC. Pero me gustaría jugar Party Animals. F-099. Ahí hay una idea fresca. La voy a notar. ¿Envolá unas partiditas de F-099? Una sala de agario o muy... agario. Slither.io. Hay un juego que es como de las canicas. Donde la gente del chat como que compite. Yo nunca he indagado sobre ese pinche juego. No sé si es gratuito, no sé qué. No sé cómo funciona. Agariaslider.io. La vida. Hacen falta como Battle Royalos como gratuito en la vida. Marvel's on Stream parece gratuito. Mira, lo voy a descargar. Por la mañana le improvisamos. Marbles. Claro, tenemos harto, ¿eh? Igual como que parece. 12 horas parecen harto, pero se pueden ir así. Considerando las pausas de comida y todo el tema. Bueno, para disfrutar de todo este contenido tienen que estar por mañana. Tienen apaño. Ya, y mañana también vamos a hacer
vamos a incentivar las subs. Vaya de que no sea un extensible, vamos a incentivar las subs. Ahora díganme ustedes, por cada sub, ¿qué hago? ¿Bailo? ¿Por cada sub respondo una pregunta incómoda? ¿Por cada sub me hacen elegir entre dos cosas? Ya voy a pegarme una vuelta a la hasta el pizarrón que pusieron ustedes acá. Patito estuvo aquí, Gartic. Los marcianos llegaron ya. Visionado de momazos. Intenta. Haga un si te ríes pierdes. Si te ríes pierdes. Un intenta no reír challenge. Su regreso del rol. Mañana, así como en algún momento random de la tarde, voy a meterme al rol y voy a decir. Voy a poner asterisco. Mi personaje. Asterisco. Aparece en la sala. Asterisco. Hola. Y no voy a decir nada más. El estudio de animación animó 2 segundos del anime. Y lo dejo ahí. Oye, algo dijimos recién como que me tincó. Un intenta no reír challenge. Intentando reír challenge. Yo creo que en volá podríamos como ver si como unidos y Fortnite es algo que solemos hacer. Quizás si en algún momento toca sacrificar algo, es del que elegir entre estos dos. Va a ser lo que también lo que. Porque yo estoy pensando que esto va a ser como ya bien entradita la noche. Enjukano quiere decir lo siguiente: que te mato asterisco, saca el cuchillo asterisco. Son mini roll con una IA. Inventemos una historia con ChatGPT. A ver qué misión nos saca. Un día nos vamos a juntar acá en vivo. Ya, y esto tomarlo como promesa. Un día nos vamos a juntar acá en vivo y vamos a hacer. Y con los que estén, con los que quieran. Vamos a hacer una sala y vamos a hacer un rol. Con nuestros personajes, pero vamos a hacer un one shot no canon. Vamos a hacer una OVA no canon. Nos vamos a ir a la playa o vamos a inventarnos un algo. Para rolear, por el puro gusto de rolear nomás. Y va a durar solamente lo que dure ese stream. O sea, lo que se alcanza a hacer durante esas 3 horitas y... Pero eso no lo vamos a hacer mañana. No, porque eso hay que prepararlo con tiempo. Hay que prepararlo más que nada como para que la gente que llegue mentalizada a hacer eso, me refiero. Sale solo a los personajes femmes. Es que no creo que me va a sacar tucho, está nice. Que sepas que yo nunca olvido. Ya, pues, pero véalo en la cara. Está bien, pues, está bien que no olvides. La IA podría ser un oráculo, claro. Como que un máster como. Como imparcial. Como gobierna nuestros destinos. Ya, po. Y esto es como más o menos el plan. Va a sacarle pantallazo y mandármelo a mí mismo para que no. Entonces, de alguna manera, voy a anotar esto más lindo en algún otro lado. Y mañana lo voy a tener abierto. Entonces, como lo que se vaya antojando. Entonces, la gracia es que no haya plan. Es que la gente tiene que venir y se tiene que enganchar nomás a lo que esté pasando. Y si se perdió algo que quería ver, bueno, mala suerte. La invitación es que estén más o menos atentos al canal. No les pido que estén las 12 horas conmigo, pero que estén más o menos atentos. Como que, ay, ¿qué está haciendo el JP ahora? Ah, mira, está haciendo lo del Fall Guys, me interesa. Gente, bajen el Fall Guys desde ahora. Siempre mañana pasa que voy a decir como, ya, torneo Fall Guys, y nos falta el que me dice, ah, yo quiero jugar, pero lo estoy recién bajando. Va a estar en 1 hora y 10. Prepárense. Si ya saben más o menos lo que voy a hacer, preparaos. Ya, esto me interesa, gente. Vayan pensando en sus play quiz. Y yo al terminar este stream, de hecho, voy a crear una. De hecho, voy a ir al tiro. Vamos al Discord. Y en la parte de salas temáticas, justo abajo de Gartic Phone, voy a poner play quiz aniversario.
De hecho, vamos a ponerlo aniversario play quiz. Entonces, ustedes desde ya, un quiz por persona, ojo. Desde ya pueden venir y en esta sala van al canal Play Quiz en YouTube, eligen un quiz y lo dejan ahí. Entonces yo voy a ir checándolo en orden cuando llegue el momento y vamos a hacer un y dejen momazos, dejen memes y video memes, si dejan video memes en la sala aniversario no te rías, ¿ya? Entonces tenemos dos salas que ya están disponibles para que ustedes vayan dejando memes, videos cortitos, chistosos, ¿verdad? Y esas cosas. Esas cosas del diablo. Si quieren ahí también como aportar. Tenemos más o menos plan. Estamos como Star-Lord. Tenemos como más o menos un 70% de un esbozo de un plan. En ese rol no canon también pueden aparecer personajes no canon. Sí, señor. La idea es también como que la gente que no está en el rol en volada como que le agarra el gustito y decida meterse. O sea, la idea es que los que ya estamos, pues, somos parte del canon, ocupemos nuestros personajes que ya están hechos. Pues, pero si alguien más quiere participar y viene, no somos excluyentes, todo lo contrario. Así que eso. Opiniones. ¿Hay emoción? ¿Hay ganitas de cara a mañana? Yo creo que va a estar bien chill. La verdad es que no... Me lo quiero tomar bien chill igual. O sea... A propósito... Traten de no fallarme en el sentido de que hay muchas cosas que dependen como de la comunidad. O sea, lo único que yo puedo hacer solo es jugar... De todo lo que noté, lo único que yo puedo hacer solo es... Jugar con la poli... Al Cat Quest... Y meterme a jugar F-Zero. El resto depende un poco de que tengamos un chat saludable. Más que nada por eso les invito a venir. Pero me lo voy a tomar re chill. Me lo voy a tomar con super mega ultra calma. Hay ganas y dice final. Está muteadísimo el Toti. Vamos tal pudo. Wash. Apaño muy fuerte y fuera de meme apaño muy fuerte la parte del rol. No, mañana no va a haber rol, sí, no confundamos las cosas. Mañana no vamos a hacer nada del rol. Ah, bueno, en volada voy a escribir hola. En volada eso sí lo hago. Y traer a uno nuevo. Mañana inviten a un amigo. Hagamos una campaña 1+1. Mañana ustedes van a buscar a un primo, a su mamá, a su abuela. Al mejor amigo que tengan en la U, en el colegio. Van a ir y van a decir: dude, mañana no puedo hacer nada contigo. Va a estar mi streamer favorito en vivo. Te invito a verlo conmigo. Lo vamos a pasar súper bien. Loco. Si llega mañana una persona y me dice: X, no sé, llegué a este canal por el Rosberg. Te pongo un ejemplo. Loco, el Rosberg se haga del cielo conmigo. Y sobre todo, por último, si tienen gente así como, no sé, el Toti le dice a su hermano, quien sea: oye, en el canal del JP van a hacer un torneo de Fall Guys. Vengan, la idea es que en el torneo de Fall Guys, de hecho, la idea es, puta, igual llenar, pues hacer una sala grande, pues si no, no tiene tanta gracia. La otra vez que hicimos un torneo de Fall Guys le fue súper, súper bien. Hacíamos como salas de 20 y tantas personas, pero claro, o sea, no es lo mismo cuando los tiempos de este canal, ¿verdad? Cuando hicimos el primer torneo a los tiempos de hoy, ¿verdad? Pensé que iba a decir se ganó un stream. Lo que pasa es que, a ver, a mí me encantaría ser un streamer gigantesco que regala subs. Que regala subs cuando pierdes en el Si Te Ríe Challenge. Si se ríe, ¿verdad? Regala subs. Y si el que ganó el Fall Guys le regala una sub, ¿cachai? Me encantaría, pero no hay lucas. No hay lucas para eso. Tengo que pagarme un examen. Y tengo que pagar sacos de papa y cuentas.
Así que yo lo único que puedo ofrecer es streams. Entonces, claro, también tengo que ser como cuidadoso con eso, porque tampoco puedo así como ofrecer streams como a lo loco. Ya yo creo que mañana yo ya me comprometí como a regalar varias streams y las voy a cumplir. O sea, eventualmente yo cumplo. Sobre todo que ahora que tenemos cerrado el tema de los puntos, hasta próximo aviso, eso va a volver, pero no pronto. Estoy regalando más subs en plan como premios de juego, de concurso, que de cualquier otra cosa. Entonces mañana, a ver, calculo. Supongamos que en el play quiz pierdo 3 quiz, los que me van a hacer. Supongamos, entonces son 3 streams. Supongamos que en el Marblers también ofrezco otro stream. Supongamos que en Intentando Reír Challenge, otro stream. Supongamos. Y el torneo de Fall Guys, por supuesto que también sería como otro stream. Entonces, claro, calculo que si lo restringimos a que solamente un stream por persona, serían semana y media, un poco como de contenido solamente de mecenaje. Que en realidad me la juego a pagarlo. Como... Y se pueden conocer como las legendarias semanas de... Donde los... Literalmente como los viewers se apoderaron del canal del JP. ¿Qué coño es el Marvelous? Es este juego donde como que toda la gente del chat entra a una carrera de canicas. Entonces yo, el streamer, lo único que hago es mirar qué canica llega primero. La gravedad. ¿Qué canica? ¿A quién la gravedad lo quiere más? Una vez vi un directo del Illo Juan y del Gref que de la nada apostaron y regalaron como 300 subs. Sí, así se manejan los grandes, po. El Rubius, Illo Juan, The Gref, Canecro, Ibai, Rubius, creo que lo dije 2 veces. Así que eso, po. Si me apuran, yo creo que mañana parto yo chateando, me voy derechito al play quiz, después voy a almorzar, después yo creo que jugaría un rato con la Poli. Dependiendo cómo esté la gente en el chat, si estoy más o menos solito, voy a echarme un F0. Y si la gente empieza, y si hay buen público, ahí ya hacemos como Marblers, puede ser. Para que lo tengan presente, yo creo que el torneo del Gartic Funds, o sea, perdón, el torneo Fall Guys sí lo voy a hacer como a las 7 de la tarde. Lo voy a hacer como a las 7 de la tarde. Eso como a las 7 de la tarde. Entonces, como si yo como que ordenaría esto, como partiría. Mira, me calenté. 1, lo voy a poner en números. Just chatting. El típico just chatting del principio. Como este que se me alargó caleta, pero igual está nice. Just chatting. Wololo. Entonces, en el 2 acá ya le entraríamos, yo creo que partimos tiro con play quiz, como para incentivarlo a llegar temprano, la verdad. Ay, odio tener un teclado que no sea mío. Y ahí serían las primeras streams. Aunque lo del play quiz en realidad podría estar como invitando a lo largo del stream a que sigan participando y que sigan aportando. No, es que tampoco me conviene que se junten mucho, porque igual cada play quiz con tu durará 10 minutos. No puedo hacer muchos tampoco, el tiempo es limitado. Mira, quizás acá podría aprovechar de jugar. No, es que quiero que vengan. Están diciendo como acá probar el F0. Sí, podría ser. Mira, lo voy a poner como con Slash, como F0. Va a depender de si hay gente en el chat, bien, pues. Si no juego, va a ser como la única instancia donde juegue así como solito. Ya, tentativamente, después de eso va el bloque del almuerzo. Y después volveríamos con... Ahí creo que volveríamos con un Marvelers. Con un Intentando Reír o un Marvelous. Marvelous.
Más o menos, así como tratando de... De nuevo, todo sujeto a tincadas también. Entonces, yo creo que acá... Ah, no, pero después de vuelta al almuerzo yo dije que iba a ser lo de la poli. No, esto va a ser así. Esto va a ser... Tres... Animalitos con poli. Y claro, intentando reír un poco como para relajarse. Esta va a ser como la sección LOL. La sección como risas. Después yo creo que ya tocaría el Fall Guys. El torneo de Fall Guys. Torneo Fall Guys. El Guachos caen. Y ahí quizás entraríamos con un Garlic. Y terminaríamos con un Fortnite Unidos. Más o menos así lo veo. Más o menos así lo veo. Donde estas pausas son un poco para comer y conversar. ¡Washu! Ya. Después me automando una captura de esta shit. Lo espero mañana. Permítanme acompañar su día sábado. Permítanme acompañar su día sábado y celebremos los 3 años de este canal. Que tanto nos ha dado. Aquí estaré, pues, amigo. Gracias, Cotita. Sí. ¿Saben lo que me gustaría? Más allá de que llegue gente, porque no quiero que gente nueva... O sea, traigan a un amigo. Como la campaña de 1-1 está nice esa idea. Pero me gustaría de pronto... Sería como súper bonito... Que apareciera la vieja guardia de pronto. Aunque sea para saludar. Como que de repente, no sé, te invento. Que aparezca como el Ninja Kami. ¿Cachai? De la nada, a saludar. Que aparezca... Que vuelva el Carrojas, ¿cachai? Así como, buena cabrón, feliz aniversario. Chao, me voy a jugar Zelda. Llevo 400 horas y todavía me falta la mitad del juego. Que aparezca la Beth, ¿cachai? Sí, a eso me refiero un poco. A eso me refiero un poco. Qué curioso que lo digas, porque le está diciendo un amigo en común de antaño que mañana es tu estreno de aniversario. Un amigo en común de antaño. ¿Quién puede ser? ¿Kielcito? La Yumi. Claro, les avisaré. Yo no voy a mover un músculo, pero si usted me puede hacer esa gestión, vayan al disco, revivan esa shit, y de repente como que invoquen a la gente... Que sepan que estoy de aniversario, que estamos de aniversario y que de alguna otra manera como todos invirtieron horas, ¿verdad?, de su vida acá y que no sé, estaría nice como saludarnos, vaya. No le veo como ese efecto un poco ritual a lo que va a pasar mañana. Yo creo que es nice. A toda esta gente ayer terminé Hogwarts Legacy, por fin. Llegué a créditos. Más no lo he platinado todavía, que es mi intención. Pero quedé como a nada de platinarlo, en la verdad. A Playtale, gente. Vamos, que este capítulo que se viene, pufa. Claramente, sería bueno tener a Matías Okami acá un ratito. El Saku podría venir. ¿Quién más? Claro. Hola, buenas noches, JP. ¿Cómo está usted hoy? Estoy muy bien, chico. Muchas gracias por preguntar. Ahí estábamos justamente recién hablando de que mañana vamos a estar 12 horas en vivo. Porque este canal cumple 3 añitos. Y vamos a estar ahí celebrándolo. ¿Cuántas horas le lleva el mago? Lo terminé en 84, algo así. Y yo creo que para el platino lo voy a invertir una...
5 horitas más, yo creo. Capítulo 12. La vida que merecemos. Durante la pelea con Milo, Hugo arrasó con parte de la isla y su población. Está angustiado por haber destruido otra vez un lugar al que le había tomado cariño. Bajo el mapa de la isla, los tres descubren una entrada a un templo subterráneo. Ahí descubren el destino del antiguo portador y su protectora, Aelia. No pudo salvar a Basilius. Abandonado y solo, el niño murió y desató la plaga de Justiniano. No obstante, esto le revela a Misha que Hugo vivirá si ella permanece a su lado y viven una vida feliz. Así como, mira, la solución, el amor. ¿Cómo está todo, chido? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Un poquito mejor? ¿De los derrumbes, de todo eso? Ay, las ratas desde acá se ven como... Como estos chanchitos de tierra que... Cuando uno como que levanta como una piedra... Y están como estos bichejos así como... Todos vueltos locos dando vueltas. Ya, la misión es volver al barco y vivir felices por siempre. Así de simple. Así se gana. Attention en descendant. Oui. Oh, il est mort. Entonces, en teoría yo termino en A Plague Tale. Que de hecho, dependiendo de cómo terminemos hoy A Plague Tale, suponiendo que me demoro una hora por capítulo, nos pasamos dos caps. Y bien, la próxima semana podría mandarme como un maratón, así como que ya me siento temprano y lo jugamos hasta terminarlo. Y de ahí me mandaría full al tiro la semana respondiendo las recompensas de la people. Todas las streams que se ganen mañana, ya, o en bola me doy una semana para prepararme y de ahí... Se entiende, ¿no? A ver, el crafting. ¿Qué tenemos aquí? Pas le choix. Désolé. Oui, désolé. Venez, on traverse. Cruzar. Bien. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là, c'est le port. Venez. Hé, hey, madame! Quoi encore? Vous êtes l'invité de la comtesse. Êtes-vous blessé? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment? Qui? Votre mère. Et un garçon. Oh, bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Gente, las cinco personitas que están enganchadas a esta historia. La madre. Solo una madre posee un tal poder sobre alguien. Très bien. ¿Vos sabés qué? Je vais retourner au port preparar el bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Non, vamos a perder a Sofía de la party. La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite! Bougez avant qu'il revienne! Est-ce que le palais va tenir, monsieur? Pour le moment, le comte a ouvert les portes à la population, mais... Tout ça va il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention! Reculez! C'est
qui était cassé? Chut. Ouais. Où l'ont-ils trouvé? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière. Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer? Pas encore. Avant d'avoir rassemblé tout le monde. La pura zorra, gente. Recordemos que hace 4 o 5 capítulos atrás esta era una isla paradisíaca. Es que no hay caso. Bonne chance. La música. C'est fini. Laisse-le partir. Non. ¿Qué fue lo último que viste, Chio? Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment ça. Par là. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer? Vous brisez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Luca! Seigneur, vous êtes vivant! Mère, viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère, tu vas bien? Ta tête, ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi, c'est bien celle-là, votre île? Celle que tu as vue dans ton rêve? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur? Oui. À l'époque, au 6e siècle, il y avait un enfant. El Basilio. Nous l'avons retrouvé enchaîné dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste? Au 6e siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul, il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice... Comme Hugo nous a, nous. Sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme, tout allait bien. Il allait bien. Real. C'est vrai. Verdad. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit... C'est le moment en el que estuvieron bien. Où l'on pourrait vivre en famille. Era cuando Hugo estaba bien, y de hecho cuando todo empezó a salir del carajo fue cuando separaron a Hugo de Amisha. La peur nous a vraiment aveuglés.
En effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. El momento del entendimiento mutuo. Vous souvenez de notre maison dans les montagnes. Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi? Maintenant? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Suivez-moi. Sí, ese es el plan, Nico. Ne faites pas attendre le comte. So. Venez. En general, lo que pasó el capítulo pasado fue que, a ver, llegamos a esta isla, la isla de los sueños de Hugo, ¿verdad? Arnold nos traicionó porque quería en realidad ocupar al cabro chico para derrocar al conde. No le salió la jugada y de hecho Arnold, lo último que supimos es que estaba encarcelado. El conde y la condesa fueron súper amables con nosotros, nos cambiaron el outfit y todo el shit, y nosotros empezamos como a explorar la isla junto a Sofía, que es la pirata que nos ayudó y que nos permitió llegar a esta isla. Nos estuvo acompañando. Junto con ella descubrimos primero que el conde y la condesa en realidad eran como líderes de una secta que muy probablemente quemaba niños y que están obsesionados con ser los próximos padre y madre de la reencarnación del niño de las cenizas, que era esta deidad un poco que ellos adoraban, y que nosotros sabemos que el niño de las cenizas era realmente Basilius, que era el primer portador de la mácula, y con el quien presumiblemente la plaga nació y se propagó en primera instancia. Descubrimos también que Basilius, que era el primer portador, tenía una protectora, así como Hugo tiene a Misha, Basilius tenía una tal Aelia. A Aelia la llevaron y la encerraron en una capilla, en un fuerte, ¿verdad? Donde cuando vamos a investigar esa capilla y ese fuerte, nos dimos cuenta de que había toda otra facción un poco de esclavistas, un poco fanáticos religiosos que están obsesionados con matar gente para ganarse el favor del próximo niño de las cenizas que iban a ser. Unos locos de remate, la verdad. Es la parte más sádica del juego, creo yo. Después de eso, claro, aparte Sofía se entera de que necesitan tanto. Lo importante que ocurre es que Sofía se entera de que Hugo efectivamente tiene rata control y que todas estas cosas sobrenaturales, ¿verdad?, están pasando. Y aún así decidió acompañarles y ayudarles. La última parada, ¿verdad?, que era lo que descubrieron en la capilla, es que a Basilius lo llevaron a bajo tierra. Había un templo bajo tierra. Fueron a ese templo bajo tierra, costó entrar, de hecho estaba muy muy cuidado, muy resguardado, muy cerrado, y al momento de llegar se dan cuenta de que el pobre Basilius, ¿verdad?, al encontrarse solo y con miedo, se entregó a la mácula, se entregó al último umbral, y finalmente es el origen de todo, ¿verdad? Llegamos como al nido, al origen de todas las ratas, y escapamos por los pelos. Entonces, psicológicamente, ¿qué estuvo ocurriendo? Hugo está que se quiere morir hace rato, él está como chato de la vida, chato de sufrir, chato de todo, chato de que el lugar donde él vaya lleve el desastre y la tragedia, lo cual es un peso tremendamente oscuro, ¿verdad?, para llevar para un niñito de 5 o 6 años. Y a Misha un poco que ha estado durante toda esta última parte del juego en negación, de que tiene que encontrar algo para sanar la solución, para ayudar a Hugo, ayudar a su hermano. Entonces, claro, no encontraron una cura probablemente, y ella estuvo mucho rato como siguiendo como pistas y fantasmas, pero de alguna manera llegaron a la conclusión de que si Basilius, el primer niño de la mácula, se entregó al último umbral, fue porque precisamente lo de la orden alquimista le separaron de su protectora, que era la persona que él más amaba. Entonces, la lógica de Amisha es pensar de que, oye, entonces, si yo estoy siempre aquí para ti y te sientes acompañado y cuidado y eres feliz, en realidad no tendrías por qué sucumbir ante la mácula. Y esa es la esperanza que ellos se están aferrando. Entonces, ahora que después de que dejaron la zorra en la isla, porque Hugo trajo a todas las ratas acá y lo que era una islita paradisiaca, ¿verdad?,
de gente muy feliz y muy contenta haciendo su florcita y viviendo de la pesca y toda la shit. Ahora, bueno, pasó lo mismo que con la Ciudad Roja al principio del juego. Y a mí ya está en plan así como que, oye, agarramos el barco y vámonos. ¿Qué pasó? Que lo trajeron de nuevo al castillo donde estaban los condes y el conde y la condesa. Y llegó mamá y Lucas. Y bueno, y ahora el conde quiere hablar con Amisha. Cualquier otra duda o consulta, por favor, ocupen a Jacqueline para poder responderles. ¿Sabez-vous ce que le comte attend de moi? Non. No. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord, je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Chio 018 qui redesir lo siguiente. Espere me perdi Basilius sigue vivo. No, encontramos a Basilius, pero no era una, era un chicharrón. Era un niño quemado, básicamente. Estaba su cuerpo como achicharrado, pero estaba como amarrado, lo tenían. O sea, si lo hubieses visto tú, Chio. Bueno, si quieres como verte la stream que jugamos hace un par de días donde se vio eso, está todavía en el canal. Lo pillan y estaba el pobrecito ahí amarrado en las profundidades y se veía como básicamente toda la plaga brotó de su cuerpo. Sí, a todo esto, yo toda la serie de Plague Tale está respaldada en el canal de YouTube. Ojo, si es que realmente como que les interesó el juego y se quieren volver a repetir los gameplays, están ahí. Y todas las que van quedando y todas las que van a ir quedando también las voy a estar respaldando. Para que sepan. Por si quieren regresar a alguna parte y tal. Les éclaireurs, si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien, c'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Señor Conde, el pelado, ¿cómo está? Bien, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres? De peu. Je suis désolé pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolé, je... Non. C'est exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. L'enfant va vraiment venir? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire les rats? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Que todo tiene que salir mal. Todo. Emily veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, surtout. Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi? Emily. Ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attente à sa vie et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici et je lui ai offert cette histoire d'enfant. Oh, maldita. Elle ne l'a pas seulement cru. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Pourquoi non? Alors vous lui avez menti. Qu'est-ce que tu veux faire? Accepte ton destin. Sois maudite! Hugo! Cours!
Ayuda, gente. Manden fuerzas. Mi niña está sin brazo, ¿no? No, señora. Puta, claro, el conde obviamente le va a hacer caso. Ay, me sabe tan madre un momento. En estos momentos tan cinematográficos me sabe súper mal fallar. Ven, pues pégalo en la cara. Ah, te agarra igual. Ah, te saca, ok. No, te mata igual. Está difícil esta parte. Está muy difícil esta parte. Quizá no tengo que salir tan a lo loco. No, viene la verdad. Loco, menos mal en este stream no estoy bebiendo. Ya me estaría chupando como loco. Podría beber, gente, pero es que mañana quiero estar como nice para la maratón. Ya, vamos. Echen fuerza, echen ganas. Yo quiero tener el poder del chat. Ya, debiera esconderme antes de que me vea, yo creo. Ajá. Enjukano quiere decir lo siguiente. Quiero creer que cada vez que muere Amila, la isla se ahoga en rata. Hermano, que no tendrá un pelo de tonto pero si de suicida. ¡Sale ahí, estúpido! ¡No! Doroteo, que te quedáis ahí en la pasada, ¿no ves? Maldito Doroteo. El cacas. Doroteo el diarreo. Cállate, Doroteo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si lo estaba haciendo todo bien, ¿cómo me alcanzó? Qué asco, de aparte. Sí, en el fondo está bien lo que estoy haciendo. ¿Qué estás?
peux pas t'enfuir. Lucas, je leur ai fait du mal. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Salon, salon. Chat, tu madre. ¿Me asusté? ¿Y a dónde? Cruza. No, me encerré. Por favor, diga que hay un checkpoint acá mismo. Pinche calvo. Esta parte de Doroteo, ¿no? Sí. ¡No! Ah, ya, ok. Por lo menos. ¡No! Me han matado más en este capítulo que en todo el juego, creo. ¿Qué hago? ¿La voy a girar en círculo todo este rato? Ah, claro, quizás por donde él mismo entró. Shio 018 quiere decir lo siguiente. Tranquilo, con calma, todo está bien, solo respira, sigue respirando. Sí, sí, sí. Chúpala. Ay, son dos aparte. Lo suyo sería distraerlo en algún momento, pero es que no me pierde vista. Él es más rápido que yo. Acá lo pierdo, acá lo pierdo. Sí, sabe que estoy aquí. Puta madre. ¡Ojo, ojo, ojo! Vamos, vamos, vamos. Con esto alcanzo a girar un rato. ¡Qué tensión! ¿Qué hola esto? Se volvió casi survival horror. Vamos, 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 vamos. La sortie, donnez-moi une maudite sortie. Tu cours toujours. Tu es infatigable. Apúrate, apúrate, apúrate. Ah. Oh. 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 Tu me rappelles. Oh. Me acordé, honestamente, me acordé de cuando jugué a Outlast.
même si tu as mal. Non. La douleur, c'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non! Je l'aimerai tant. Il rayonnera comme 1000 soleils. Il chassera les ténèbres et moi, je serai simplement mère. Témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit sur notre famille! Amicia! Par quel malheur es-tu encore en vie? Où est Hugo? La porte, vas-y, cours! Non! Enfin! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien... Comment puis-je refuser une telle invitation? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux... triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle abnégation. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de gasoline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Qui es-tu pour oser me défier? Je suis Amicia de Rune. Oh, silence. Je ne m'incline devant personne. Silence! Tu sais bien t'incliner. Non, je vous implore, pitié. Assez. D'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie.
Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia, maman. Je me sens bizarre. Somos Hugo. Mamá. Amicia. Lucas. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'ils sont passés? En yo cano quiere decir lo siguiente, ¿de dónde salía ese bug? El chat. Ignórenlo. Es del stream. Ignórenlo. Ah!
Wow. Amicia, où es-tu? Je suis là. Ah non, Hugo. 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 Non. Réponds-moi. Dis quelque chose. Hugo. Non. Oh, merci. Merci. On est vivant. Tu es vivant. On est vivant. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. Tema. Chat tout le monde. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Ay, Luquitas. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Luca es un grande, gente. El que no sepa apreciarlo, se la come. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Eso, Nico, real. Maintenant, un capo, recopado. ¡Oh! ¡Oh, por fin puedo respirar un poco, gente! ¿Opinión?
Opinión. Déjeme ver si puedo silenciar el pop mientras tanto. Opinión, gente. Guau. Guau. No, es dramático este capítulo. Dramático, dramatiquísimo. Jesucristo. Ya creo que debería haber sacado el pop. Es una tontera. Le había metido la mano al OBS en algo y filo. Creo que ahí sí escribiendo va a sonar el pop. Ahí sí, discúlpenme, como que estuvo ahí sonándose ese pop en los momentos de tensión. Mis disculpas. A ver. Lucas es de los de reales. Lucas, perdón por decirte, pencas, es un capo. Lucas es la poca estabilidad mental que les queda real. No quiero dar mi opinión, estoy llorando. Lo siento mucho, ¿eh? O sea, igual. O sea, este es. A ver, esa advertencia de juegos para mayores de edad y todo el tema. Es por este tipo de capítulos, ¿eh? Una cosa es ver cadáveres, ¿verdad? Por el río, pero otra cosa es ver el maltrato. A milla de partida, o sea, todo lo que tiene que ver del conde persiguiéndola y después de literalmente maltratándola física y psicológicamente, el asesinato de Beatriz y el hecho de que este juego es un maldito, es una puta obra maestra, que justo después de que pasa lo que pasa, te dejen manejar a Hugo y que sea como tú en la perspectiva de Hugo te encuentres con todo esto. Es que tú cuando pulsas el gatillo para controlar al tsunami de ratas, es que tú lo haces tú y lo haces con todo gusto. O sea, yo creo que el asesinato de la condesa tiene que ser un top tier gente que he matado en mi vida en un juego. Honestamente. Y loco, las últimas palabras de Beatriz de Rune. Ahora sí, real, no fake, porque el primer juego, los que saben, o sea, nosotros tuvimos la mitad del juego pensando que ya estaba muerta y no estaba muerta. Entonces, bueno, ahora sí, está de real muerta. Y loco, las últimas palabras de Beatriz. Como, estoy orgullosa de ti, o estoy orgullosa de lo que te has convertido, algo así, le dice a Misha. Fue lo último que dijo. Y eso tiene mucha significancia considerando de que Beatriz y Amisha estuvieron como peleadas durante todo este juego. Que literalmente Amisha y su madre tenían una relación de 10 cuando Amisha era pequeña, pero nació Hugo. Y se distanciaron un montón. De hecho, por eso el primer juego parte con la muerte del padre. Porque tú como eres Amisha, la muerte que más te duele es la de tu padre. Y el hecho de que encontráramos a la madre en el primer juego y que partiéramos este segundo juego con la madre también presente de alguna u otra manera, le da una segunda oportunidad a Amisha para reconectar con su madre y al final en todo el juego no pudieron hacerlo. Y el único momento donde genuinamente ellas ya estaban como muy de acuerdo y como muy en el plan de seamos una familia feliz, la matan. Está acuático. Honestamente pensé que le iban a hacer algo peor a la madre. Sí, tenía pinta que le iban a quemar, pero la condesa quiso ser más. Se la quiso dar de Hannibal Lecter. Todo hubiera salido tan bien si no hubieran venido a esta islita. Sí, pero es que ahí como tú te ponías como a pensar y de que no hubiesen tenido las respuestas que buscaban de no ser por la isla. De hecho,
de no haber sido por el sueño de Hugo, que era la mácula, literalmente era la mácula, como diciéndole, oye Hugo, vente para acá, devuelve la tablilla, ¿verdad? No hubiesen tenido las respuestas que... Avisha no hubiese tenido razones para traicionar a su madre, y en estos momentos Hugo probablemente estaría en Marsella encerrado, provocando otra peste, probablemente. Así que todo pasa por algo y puta, lamentablemente perdimos a la madre. Y perdimos a Hugo, o sea, ojito, poquito se habla del estado en el que está Hugo ahora. A Misha también está pa'l taco, la verdad. A Misha y Hugo tiraron el vivir felices por la ventana y se marcaron el momento más satisfactorio y de villano que vi en un buen tiempo. Es difícil recuperarse después de lo que acaba de pasar. Brijísimo todo, 10 de 10 el juego. Me impactaría más si no estuviese spoileado de todo lo que pasa. Todo lo importante que pasa desde el inicio hasta el final. Pero bacanoso. El juego tiene un súper muy buen gusto. Sádico, cruel, miserable, todo lo que tú quieras. Pero tiene un muy buen gusto para construir las escenas. Cinematográficamente una joyita. Y me alegra que muchos de ustedes me hayan estado acompañando en esta serie. Porque de no haberme estado acompañando en esta serie, no hubiesen sentido el impacto emocional de llegar a este clímax. Y esto aún no parará, ¿eh? Quedan 2-3 capítulos todavía. 3-4 de hecho. Y tremendo soundtrack. Puta, la música entra preciso en los momentos precisos. Eso es lo que yo amo. Eso hace un buen soundtrack. No es que tengáis como la orquesta ta todo el rato. Puede ser la mejor orquesta del mundo. Pero este juego se mide en las sutilezas. Se mide cuando se calla, cuando sabe callar. Te metes un violín desafinado cuando tiene que metértelo. Y la orquesta entra solamente en los momentos que tiene que entrar la orquesta. Rata, picuí, rata. ¡Vamos! Yo pensé que le harían a la Juana del Arco también. Ah, mira, cadáveres. Sectarios culeros. Igual, no sé si les pasa que me hubiese gustado ver... O sea, por supuesto que tuvo una muerte miserable la condesa. Las ratas se la comieron. Pero... una queja pequeña, pero me hubiese gustado ver que en efecto se la comieran. Como que no vi sangre de la condesa derramada, ¿me explico? Ton bras. Mon épaule. Il faut la replacer. I know. Vas-y. I know. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Ah! Lucas sequísimo, él hace todas. Es una de las lecturas, Joaquín. Sí, es súper ambivalente. Por una parte, tú a los controles de Hugo estás con la misma rabia que él. Pero por otro lado, claro, ellos sacrificaron humanidad. O sea, ellos ya no son los mismos después de esto. Es imposible que sean los mismos. Y de hecho, se puede ver, se puede evidenciar. No les queda otra que renacer de alguna manera, juntar su shit y encontrar la manera de seguir adelante. Y es terrible después de lo que pasó. No solamente por haber perdido a la madre, sino que por lo que tuvieron que sacrificar para sobrevivir. La música. Gente, les voy a subir el volumen. Es prácticamente un funeral. Y después, silencio.
Me la suda la mesa de crafteo, ya tenemos todas las mejoras. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Non. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Continue. Laisse-moi voir tes yeux. Pupille pas dilatée. Amo este juego. Lo amo demasiado. Y les comentaba que yo tengo una aplicación que se llama Stash, donde registro todo lo que juego. Lo que es que un juego se dé, le dé lugar al personaje a que simplemente llore porque ya no puede más. Lo he explicado muchas veces. Pero lo que tiene de especial este juego es que es cinematográfico, pero no, que ya las cinemáticas son buenas, la música estupenda, todo lo que tú quieres. Pero cómo este juego cuenta su historia a través de lo que va pasando en el camino. Lo que normalmente en un juego normalito, un juego, ¿verdad? Es como cinemática, avanzas por un pasillo, ¿verdad? Sigue un camino hacia la próxima cinemática y así avanza la historia. En A Plague Tale, y en particularmente en A Plague Tale Requiem, el camino te va contando historias, ¿verdad? Que eso es algo que hizo tan especial a The Last of Us en su momento, ¿verdad? Y yo hace poquito lo pude jugar y pude ver de dónde venía esa inspiración. Que uno piensa que es común, pero en realidad no se da mucho. Como que la historia se te vaya contando de verdad en el camino, en los pequeños momentos que van ocurriendo en todo el viaje, no solamente cuando llegas de una cinemática a otra. No, pastelito. Yo, bueno, lo que les estaba contando, y ustedes saben que yo tengo una aplicación que se llama Stash, donde hago el registro de todo lo que juego, lo que estoy jugando actualmente, lo que he terminado, lo que he platinado, lo que todo. Yo en general no pongo notas, ya, no pongo notas en nada de lo que veo. Yo no le pongo notas nunca cuando yo He hecho reseñas en televisión, en YouTube, en TikTok, en blogs escritos, en Twitter, acá en Twitch. Siempre estoy dando mi opinión de cosas. Pero jamás he puesto notas. Yo jamás pongo notas. Jamás, no me gusta la valoración métrica de las cosas. Pero
en privado, en esa aplicación, en la Stash, yo sí tengo una escala de valoración de notas, que es privada, donde yo más o menos como ordeno qué tanto me gustó un juego a nivel subjetivo, como a nivel personal. Y yo el 10, soy súper celoso para poner mi 10, porque mi 10 no quiere decir que sean juegos perfectos, quieren decir que son juegos que de una u otra manera yo considero que me impactan, que me impactaron poderosamente en algún aspecto. Je pense que ce n'est pas seulement le choc, c'est la macula. Alors, il va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Bueno, este juego para mí tiene un 10. Este juego, yo, en esa aplicación, está en la tier de los 10. Y me gusta hasta la segunda vez que lo juego. Y me alegra repetírmelo y que la sensación sea la misma. O sea, como reafirmo lo mucho que lo amo. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Ratas. Oh, papá. Les flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Non! Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer! Non, assez! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. Mira lo loca que te encontré. On va le perdre, Amicia, concentre-toi! Tu dois. Me voy una semana y mira lo loca que está ahí. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Si se acuerdan, al principio del juego era Lucas la brújula moral de Amicia. Pues eso es lo que yo le decía ayer al Nico, de que la gracia de Lucas era que, gracias a él, ¿verdad? Amicia no enloqueció al principio del juego. No, qué joyita. ¿Qué otros 10 tienes aquí o en la vida? Imagínale a la Lanes uno, sí, pudo. Tengo otra aplicación de serie y películas que la tengo media botada, pero ahí también tengo súper claro cuáles son mis 10s. Uy, esta parte, vamos. ¿Destruyó el palacio entero? ¿Te parece poco, Pudu? Es que loco, mira lo que provocó, Hugo. Y todavía no cruza el último umbral. Está a punto. Ay, no, qué rico. Ay, qué rico, papá. ¡Ah, qué rico! El mismísimo infierno. Respirante.
¡Oh, me asusté! Me estaba justo leyendo el chat. Estaba justo leyendo el chat y me asusté y me distraje y morí. Pasó de todo. Perdónenme por tan poco. Ya sí. No había cachado que había como una vulva ahí también. Ya, pero si no me acerco no explotan. ¿Para dónde? ¿Para acá? J'ai senti son corps se contracter juste avant que tout explose. Je te l'avais dit. Son lien avec la macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. El niño de las cenizas. O sea, a ver, podemos establecer de que las ratas realmente no se comportan como las ratas en este juego. Entonces, me hace mucho sentido que lo que verdad es que toman, parecen ratas, pero no son ratas. Pueden ser como criaturas modificadas con alma maldita, maldición de la maldad. Que tienen forma de ratas porque qué sé yo, porque las ratas son ratas, pero... ¿Sabes lo que les digo? O sea... ¡Ah! O sea, nosotros les decimos ratas porque parecen ratas, pero ¿y si realmente son otra cosa que simplemente crece desde la mácula? Entre los craftianos, claro, claro, claro. Claro. Son peitos de Cthulhu. Ah, y hablando de... Oui. Je suis là. Hey. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici. C'est ma maison. Arrête! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! A mí ya está discutiendo con la mábula. ¡Ay, no! ¡Rico! ¡Quisito! ¿Quién se acuerda del pueblito bonito del principio? ¿Cómo ha cambiado este juego? ¡Qué asco! Qué buen estrinche, mi madre. Respira. Hugo. Hugo. Mañana aniversario, 12 horas. No se lo pierdan. ¿Tú ves?
Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. Estaba llorando. On doit encore atteindre le port. Lucas estaba llorando. Y no lo vimos llorar. Un grande. Este juego es la polla, gente. Este juego es la super polla. Gracias por compartir esto conmigo. El puñadito de personas que está acá ha estado siguiendo la serie y no hay nada como tener ese feedback emocional todos juntos. ¡Guau! C'est de ma faute. C'est Seldera. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le loco, ahí estaba el pueblo. Partons loin d'ici. Se derrumbó parte de la isla. ¿Cuántos virotes tenemos? 3. Nice. ¡Ojo! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. No me acordaba de esto. Parce que ça fait mal. Je suis désolé. ¿Qué onda, Hugo Giga Chat? Ya ratas culeras, dijo. Se me mueven. Y rapidito. Se me apuran. Vamos a tratar de pasar esta parte con sigilo. En Jucano quiere decir lo siguiente: quien te conoce, señor de la mosca, el único diablo aquí el niño rata. Nunca más burlarse a los niños rata, gente. No les vaya a salir un ojo por ahí. Mira, voy a pasarme esto en modo sigilo solamente porque lo estoy roleándola de que la Misha en realidad está demasiado cansada como para activar el modo Berserk. Y porque en realidad después de lo que pasó, esto de seguir matando tan indiscriminadamente, como que por salud mental en realidad deberíamos empezar a aflojarle un poquito a la violencia. ¿Cómo estás, Rumito? Y un poquito de sigilo, gente, un poquito de wash, un poquito de poquito. Recogemos el pisangüis, que es bastante escaso. Ya, vamos bien. Acá hay un dude. Uy, está acá mismo. Es la única salida, ¿no? Sí. Hay que esperar a que se vuelva. Lo suyo sería distraerlo de alguna manera. Pero ahí me va a dar la espalda. Creo que nos da chance para... Ajá.
Ajá, sí. Vamos por acá. Hay un dude justo ahí. ¡Oh! Tengo la ventana. Uy, me la super jugué. Me la super jugué. En el caso de que... Gente, este es el plan. En el caso de que nos descubran, empezamos a quemar todo. Modo incendio. Modo incendio. Modo asesinato indirecto. Nada de virote en el pecho ni piedra en la cabeza. Están hablando del conde. Es que perdió a su amada, gente. Yo creo que el conde va a hacer unos pucheritos un rato y después va a entrar en modo... ¿Dónde tengo mi apertura? Un grande el Rumi. Que descanse. No sé si se habrá ido ya, pero... Ya, esta apertura tiene buena pinta, ¿no? En realidad podría optar quizá a ocupar como jarrones. Como para distraer de plano. Uy, 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 se da vuelta el de allá y perdemos. Dale, 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 bien, 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 lo hicimos súper. Quedó de pana esta parte. Nada, para abajo. Modo sneaky, full sneaky. No tengo muy claro a dónde hay que ir, pero... Mira. Ojo. Hay que llevar para allá. Uy, difícil sin meter ruido. No. No. Ah, porque tenía que hacerlo a distancia. Está agarrado. No. ¿No nos ven? Sí nos ven. Daño indirecto. Ahí vienen por nosotros. ¡Ah! A la luz, a la luz, a la luz. Shit. Quise seguir pacifista, quise seguir pacifista. Ya, pero estamos aquí, mira, si nos dejaron acá mismo sabemos qué hacer. Hay que hacer lo mismo pero sin joderla. Una Martina. Una Sato. O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 una Martina. Rápido. Nice, gente. Por favor, denme sigilo, please.
Eric Morenazo quiere decir lo siguiente. JP, soyez-tu vos interior de matar a todos. Matalo a todos, JP, los están en tu contrat. Oui. Oh, pitié, sois en vie, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une défense sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. ¿Te conviene hacerle caso al tío Ro? ¡Vamos! ¡Wash! ¡Wash, wash, wash, wash! Completamos la senda de la prudencia. Ya no necesitamos ser sigilosos nunca más. Hugo miró a Misha con cara de vamos, te tiro la rata. ¿Vamos? O te mato. Modo Gara, tiene la mirada de Gara. Ya. Ya la roleamos ya. Ya obtuvimos sigilo. Sí, porque mira, así. Ojo, ojo. Kenji Kano quiere decir lo siguiente. A ver, Amila. El señor le dio un pixel de carino y de paso odia al calvo culero. Obvio que vamos a por él. Ese es el pensamiento correcto. Sí, porque nos falta un cachito de la senda oportunismo nomás. Vamos, se logra. Ya, ahora podemos empezar a matar indirectamente. Ya que uso la alerta Dino, ¿sabías que las aves modernas son las la constante evolutiva de dinosaurios terópodos maniraptores que pasaron de tener plumas por diversos para diversos usos al vuelo para principalmente vuelo? Nice. Más o menos lo sabía, Rumito. Incluso en el genoma del T-Rex se han encontrado genes parecidos a los de las aves modernas. Bueno, la visión dice ese, mira, ojito lo que voy a hacer acá. La verdad, dice ese de muchos de que la visión de Jurassic Park, o que Jurassic Park ayudó a popularizar, ya está como muy alejada de lo que realmente se sabe acerca de los dinosaurios. O sea, difícilmente nosotros nos imaginamos al T-Rex como con pluma o... De hecho, hace poquito se descubrió que el T-Rex tenía, de hecho, parece que tenía labios. Y no se ve, y no se veía tan amenazante realmente como lo imaginamos nosotros ahora. Claro, son como pollos muy brígidos, ¿no? Como avestruces culeras. Ya, acá podemos ocupar la brea, ¿no? De pana. Acá apunta a apagarle la antorcha a estos dudes. No importa nada. Si hay ratas, las ratas son nuestras aliadas. Y no solamente porque Hugo puede hacer el tururú. Mira, easy. Él va para allá. Y yo lo quemo. Las avestruces, emus y endus, casuarios, son aves curiosas porque son de otro clado diferente solo por tener un paladar demasiado diferente al resto de las aves.
un paladar más primitivo. También entra el kiwi, siempre olvido el kiwi. Aguante los kiwi. Imagino que el dodo también entraba yo, ¿no? Que en paz descanse. Full oportunismo. Según el oportunismo, oportunismo es ocupar la alquimia para hacer como trampas y cosas. Como matar de manera indirecta. Como lo estamos haciendo ahora. Ah, perfecto. El 2 sí, en efecto, entra del otro lado. Esto está difícil. Oh, iba a cruzar justo y venía el de allá. Mira, un poco lo suyo sería intencionar el incendiarlos. Pero no se acercan tanto a la hierba como... Ahora puedo cruzar. No, y justo dobló. Ah, pero para acá, ¿o no? Vamos. Estaba puro dando jugo, pensé que tenía que cruzar y podía venir para acá. Ya nada. Casi hago una tontera y al final... No era necesario. Ya, pero encontraron el cadáver. Está enterrando a la condesa y ese cadáver lo pillaron. ¿Cómo no quedó hecho nada en esa marabunta de rata? Yo creo que está haciendo como un funeral simbólico. Sí, de hecho, incluso el conde ni siquiera pudo ir a buscar el cuerpo de la condesa. Los echaron para adentro, señor. El pueblo lo necesita. No se tiren las ratas, por favor. Su señora ya murió. Yo sé que usted era alto simple, pero... Para el gozo. No se ponga estúpido. Yo creo que en esta tirada me va a ir mal. Se logró, loco. Ojo, ahora los dudes tienen ballesta. Nos van a agachar. Uy, uy, uy. Ahí está, Arnoldo. Sofía está bien. Toda gente rezando en el chat por Sofía. Eleven sus oraciones por Sofía. Pray for Sofía.
descend prudemment. D'accord. Un poquito de cuchillo, nice. Ya todo cargado, todo preparado. Curioso, pero Lucas no compartió nunca con Arnold. Bueno, con Sofía tampoco, de hecho. En lo último con lo que se quedó fue que Arnold lo estaba persiguiendo y casi los mata, de hecho. No, vivió la parte linda del dude. Por aquí, nada. Uf, a ver, deséenme suerte, éxito y todas esas cosas. Ignición espontánea, ¿o no? ¡Vamos, que se puede! ¡Pa'lante! Vamos, un virote. ¿Virote? No. Espera, que hay otro. Tratemos de prenderle un algo. Se supone que tengo que abrirle acá atrás. No me acuerdo que. No me acuerdo. Es adelante. Nice. Y a ese dude lo puedo distraer con esto, creo. ¡No! No, voy a perder. Alguien me está lanzando cosas desde lo lejos, no caché quién. El de allá. Ya, sacándome ese encima estoy más tranqui. ¡Uy! ¿Quién? ¡Hay un arquero! ¡Fuck! No. No me conviene encerrarme. ¡Fuck! Necesito distraerlo con lo que sea. Con brea. Ya, cuchillo, no importa nada. ¡No! Iba bien. Vamos de nuevo, vamos. Hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos, pero ser más fue un buen primer intento, ¿no?
No, fallé, fallé. Ya, ahí sí. Piedrazo al S, dale. Vamos, agarramos esto. Al este con bigote nomás. Dale. Le sacamos la protección. Y ahora perfectamente podemos... ¡Ajá! ¡Ajá! Lo sacamos rápido ese. Hay otro dude que aparecía arriba. Ese. Hay un arquero allá. Ya, adiós. Cuchillo para vos ahí, ¿qué pasa? Oh, ahora son dos. Ay, ya sé qué hacer. Una bomba casera nomás. Nice, 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 nice. Bien, bien. Esa es. Ay, ese no se quemó. ¿Será más firme? A ese gordo tengo que sacármelo sí o sí. A ese gordo me lo tengo que sacar sí o sí. Hay otro más. Fuck, hay un arquero arriba. Corre, 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 corre. A ver. Nice. Y ahora, la protección. Y podemos ocupar virote. No, en realidad podemos quemar. Ojo. Ahí está. Nice. Ay, lo hice súper bien. Segundo intento. A ver, no, no cantamos victoria, no cantamos victoria. Ay no, ay no. Bueno. Sorry, desaparecer casi toda la stream, tuve que mutear la TV para hacer algunas llamadas y recién me desocupo. Está bien, Scatsito. Ya, espera, ¿un luteíto piola? Déjame un luteíto piola antes de hablar con Arnoldo. Un poquito de todo, un poquito de wash. Acopé muchísimo Ignifer. Creo que me salió nice. Creo que haberlo hecho en dos intentos, yo creo que estuvo bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Ay, mira, hay un virote aquí de aparte. Súper. Estoy francamente a gusto con mi desempeño. Pena, me voy con cuatro virotes. Hola.
el reencuentro. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. ¿Qué opinan de este reencuentro, gente? ¡Ojo! ¡Ojo! Sofía. ¿La party? ¿La party completa? ¿Los Vengadores? Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Elle reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Gente, voy a parar acá. Voy a parar acá porque todo lo que ocurra en estos últimos 4 capítulos se van a la última sentada. Ni siquiera vamos a ver la cinemática de inicio. Porque believe in me, es que después de esto no vamos a poder parar. Así que un poquito de menú principal, un poquito de turururu. Los dejé ahí, gente, los dejé ahí enganchadísimos. ¿Cuántos likes para una stream maratón de cierre? Ya estamos a un stream, la próxima stream es el final. Quedan 4 capítulos, pero el último es como un epílogo, quedan 3. Y lo hacemos de una sentada. Lo hacemos de una sentada. Capi, puedo sacar. Usted saque todos los clips que quiera nomás, Carmati. ¿Se pueden dejar likes en Twitch? No, pero me pueden dejar emotes. Gente, van a ser 9 streams. 9 streams. Una vez más, consentimiento. O sea, me hubiese gustado haber terminado esta serie antes del aniversario. Me faltó una pura stream nomás. Hubieron como varias veces que pude haber streameado y no lo hice. Shame. Mala llama. Hubiésemos estado terminando a Plague Tale Requiem hoy. Pero ya, filo, da lo mismo. Da lo mismo. Se queda como ahí, como un cachito para la próxima semana. La próxima semana la tengo re clara. De hecho,
Estaríamos terminando a Plague Tale Requiem. Estaríamos echándonos un Clone Hero. Estaríamos jugando alguna otra cosita random que tengo ahí por la vista. Y seguramente la semana después de esa empieza como a responder todas las streams de regalo que la stream que se ganen mañana en el aniversario. Quiero tomarme los últimos minutitos que quedan de stream para entrar en mood de... Bueno, pero primero, por favor, opiniones. Opiniones de lo que hemos vivido. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo deprendido quedaron de cara a la última streaming de... Vamos a poner un poquito de Sonic. Acá está. Esta. Ajá. ¿Cómo quedaron? Cuéntenme. Díganmelo todo. Mira. Cliffhanger de final de temporada. Yes. Por cierto, sé que ya he pedido mucho, pero ¿cree posible hacerle raid a un usuario llamado Nevesao? Es que hace poco se ganó el afiliado. Nice. Mira, si es vivo cuando terminemos, le podemos dar, no hay drama. Washu. De panísima todo. Gente, reprendido, speechless. Naisu. Gente, nos reunimos el lunes. Les tinca que el lunes terminamos a Plague Tale Requiem. Están avisados de que tienen que llegar un poquito más temprano. Tienen que llegar como tipín 9. Porque para asegurarnos de terminar y terminar bien el juego, tengo que partir un poquito antes. Mañana, ¿qué hora empieza? A las 12 a.m. 12 del día, gente. Stream de 12 a 12. Mañana. Va a haber un poquito de todo. Revisando acá mis anotaciones. Vamos a tener, por supuesto, Just Chatting. Vamos a jugar Play Quiz. De hecho, gente, vamos a revisar el Discord. Gente, ya pueden participar. Si van al Discord, mejor les muestro. Si van al Discord, en las salas temáticas, al final hay dos salas. Una sala que se llama Aniversario Play Quiz. Y aquí pueden venir y dejar. Hay un canal que se llama. Hay un canal de YouTube que se llama Play Quiz, así tal cual. ¿Ya? Y este canal tiene un montón de trivias muy bonitas, muy simpáticas. Entonces, ustedes acá cachureen, encuentran alguna. Alguna que les guste, alguna que consideren como entretenido, que le juegue. Y lo dejan acá, en Aniversario Play Quiz. Les conviene, porque si ustedes me mandan un Play Quiz y yo ese Play Quiz no lo apruebo, ustedes entran en un sorteo para ganarse un stream. ¿Ya? Y los que estén en el chat en ese momento, cuando yo pierdo un Play Quiz, entre los que estén en el chat en ese momento, también se tira en sorteo una stream de regalo, ¿ya? Y acá también, que este no sé si va a funcar, ¿ya? Si no hay aforo, no importa, lo guardamos para otra ocasión, pero también hice una salita de intentando reír challenge, como un cita ríes pierdo, donde pueden dejar como cositas chistosas, y yo ahí trato de no reír, y también como podríamos regalar cositas, ¿ya? Pero entonces, según esto, echamos acá la stream de 12 horas, ¿verdad? Y tener el aniversario JPG2 en Twitch 2023, tercer año, vamos con todo, papá. Un poquito de Just Chatting, un poquito de Play Quiz. Si no hay tanto foro, voy a jugar F-099 en ese rato. En algún momento voy a almorzar. Voy a invitar a la Poli a jugar un jueguito que se llama Cat Quest. Va a estar simpático. Vamos a jugar ahí un par de horitas, yo creo. Voy a tener listo el Marvelous. De hecho, tengo que acordarme de dejarlo descargando. Y claro, este intentando reír challenge lo voy a poner como entre comillas, porque en realidad, bueno, yo voy a estar recordando durante todo el día mañana que vayan como poniendo como aporte en esta parte.
Ya, yo ojito con el torneo de Fall Guys, gente. Por favor, bajen Fall Guys. Bájenlo. Está en PC, está en Switch, está en Play, está en Xbox. Es gratis en todas partes. Tiene crossplay en todas partes. Ustedes lo pueden jugar donde sea y pueden venir al torneo. Vamos a jugar unos Gartic Phones, seguramente, de chill. Y también vamos a estar con unos Fortnite o unos Nioh, dependiendo cuál sea el ánimo ahí con la people, ¿ya? Envolame un poquito de Party Animals entre medio si se me antoja, si ahí le meo, le campechaneo, si algo se me ocurre le cambio, pero esto es más o menos como un poco grande rasgo lo que queremos hacer mañanita. Lo importante es que estén, que acompañen, que apañen. Un quiz por persona, no olviden dejarlo por escrito. Sí, no olvides dejarlo por escrito, sí. Un quiz por persona. Bueno, en realidad debería escribir las instrucciones como... No, en realidad, mira, me voy a dar el trabajo de en realidad de escribir la instrucción así como bien. Pero mira, lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes, da lo mismo. Ya, a ver. Hola, comunidad. Lo que pasa es que soy torpe escribiendo porque no me acostumbro a este teclado. Se aproxima la maratón aniversario y entre todas las actividades les invito a desafiarme a unos play quiz. Lo que tienen que hacer es entrar a, y les voy a dejar el link. Ajá. Buscar un quiz que les gustaría que jugáramos, que jugase en vivo y dejarlo acá. ¡No! ¡Ah! Y vamos, dejarlo acá. Uno por persona. Ahí está. Si yo llegase a perder un quiz, envío, sortearé streams entre quienes estén en el chat en ese momento. Y además sortearé stream entre todos quienes hayan dejado quiz. ¿Hacemos el sorteo entre los que dejaron un quiz que me hiciera perder? ¿O si simplemente por el hecho de participar? No, yo creo que entre los que me hicieron como perder, ¿o no? Hayan dejado un quiz que me haya derrotado. Sí, yo creo que si no es mucho. O en efecto, o si simplemente sorteo un stream solamente por el hecho de participar en la dinámica nomás. Yo creo que voy a copiar esto y lo voy a publicar de nuevo. Porque creo que si lo arrobo ahora, no... No va a llegar la notificación. Sí,
Sí, yo creo que eso vamos a hacer, lo que dice el Pudu. Como un cupo por solamente participar. Y quizás dos cupos por hacerme perder. Soltaría un Steam entre todos quienes hayan dejado un quiz. Ya, no, para que entren en más detalle. Sí, si me hacen perder ahí yo mismo, ya. En esta sala. O sea, que en el fondo, si ustedes vienen y dejan un quiz en esta sala, ya de por sí están dentro de un sorteo. Y sumamos un sorteo por cada quiz que pierda, sí, porque, o sea, va a salir un stream sí o sí de regalo de esta actividad. Pueden salir más si es que pierdo, ¿verdad? O sea, sí o sí se va a sortear un stream entre los que participen. Espero participen y nada. Disfrutemos todos juntos. Ah, seamos inclusivos. Todas y todos. Dale. Y un poquito de lucrar con la gente. Ahí está. Dale. Un poquito de everyone. Ahí está. El que quiera. Creo que quedó nice. Se aproxima la maratón aniversario y entre todas las actividades les invito a desafiar. Ay, escribí mal ahí. Desafiarme a unos play quiz. Lo que tienen que hacer es entrar a el link, buscar un quiz que les gustaría que jugase en vivo y dejarlo acá. Uno por persona. Si yo llegase a perder un quiz en vivo, soltaré streams entre quienes estén en el chat en ese momento y además soltaré una stream entre todos quienes hayan dejado un quiz en esta sala. Espero participen y nada, disfrutemos todas y todos. Bien. Ahí sí. Nada, ojalá se motiven la gente. Igual van a tener como chance ahora en la noche, mañana en la mañana. Yo creo que esto no lo voy a hacer tan al principio. Yo creo que voy a jugar F0, puede ser un rato. Y puedo poner como un contador, un cronómetro, como... Y voy como recordando de que todavía pueden como echar el quiz. Y el tema del intento no reír challenge, en realidad voy a redactarlo cuando ya me vaya a acostar. Lo dejo en la camita. Voy a sacarle captura a esto. Porque en realidad no lo he guardado, venía. Y me lo voy a mandar a mí mismo. Copiar. Ajá. Me lo voy a mandar WhatsApp. A yo. No, nos vemos en 11 horas, gente. En 11 horas y media. Voy a tratar de pasar una buena noche. Voy a tomar un buen desayuno. Probablemente me venga duchadito incluso. Me rebaje un poquito la barba o me la perfile. Voy a ver qué me hago. Hay que venir de gala. Recuerden también, mañana todo fanart, todo meme, toda cosita que me quieran hacer de regalo la vamos a estar mostrando en vivo. Y se van a ir a una carpeta especial y algo voy a hacer con ello también. Es cambio de temporada, así que mañana se van a encontrar con sorpresitas a nivel como visual. Así que, ey. Se viene, ¿no? Se viene. Que venga el uso, sí, aparece el uso, aparece el Maki. En ese momento, cuando estemos los dos con la poli acá en el estudio, créanme que los perritos van a estar aquí con nosotros porque nos van a aguantar las ganas de estar todo acá. Cuando venga la poli y juguemos con la poli se va a sentar acá. Yo me voy a ir como al ladito. Cosa de como, ella va a ser como la protagonista de ese rato. Ya, porque también va a significar que yo también como descanse la voz un rato también, como que me relaje. También un poco esa es la idea. ¿Será meme cuando se juegue el The Last of Us 2 como cuando jugaban el primero? Claro, o sea, depende de usted en realidad. Los memes de The Last of Us 1 estaban buenos. Estaban buenos. Ya, gente, sí, vámonos. Nos vemos mañana. Besito. Voy a tirar el credits.
Y pucha, se me cuidan. Mañana voy a tratar de venirme un poquito más temprano al estudio porque quiero poner el yo tengo que ir al otorrino porque voy a necesitar más que nunca que me ayuden a cuidar la voz. Ahora sí, real. También voy a... Ahí tengo un par de cositas como pendientes que no las voy a hacer ahora, las voy a hacer mañana en la mañana. Antes de partir. Oye, la raíz de Karmati. Sí, Karmati, porfa, déjame el... Si estás por ahí, déjame el asuntete. Mientras yo le agradezco al Cota, que estuvo moderando el chat. La Poli también estuvo. No sé por qué el pinche crédito ignora a la Poli. Yo sé que estuvo la Poli. Yo sé que estuvo. Enemesado se llama el pana. Ya, vamos. Lleguen bonito como siempre, porfa. Los poquitos que estén. Vayan y lleguen nice. Sofía, esto. Raider. Ahí está, raid creada. Bueno, mi Gabi, lo veré entre 12 y 11 horas más tarde. Lo quiero mucho. Le mando sus besitos. Estoy orgulloso de usted y de la comunidad que ha creado. Recuerde que usted es leyenda. Muchas gracias, Karmati. Bueno, mañana celebramos. Si lo tengo desde el principio, yo soy el más feliz del mundo. Y nada, coman bien, traigan sus botanas, todo. Acompáñenme. Si tienen que estudiar, los acompaño a estudiar. Si están jugando a otra cosita, ya los acompaño a jugar a otra cosita. 3 años. Mañana voy a andar sensible. Yo me pongo muy introspectivo en este tipo de instancias. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao. Vamos a la raid. Por favor, pórtense bien. Vamos, saluden. Dejen emotes bonitos. Denle una alegría al bueno de Neme. Chao, 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 chao. Saludos de la comunidad audiovisual, cállate. Cállate, weón. Cállate. Oye, no tengo ni una de esas cuestiones todavía. Acuérdame, tengo que poner esas cuestiones de los promos. Se me olvida, loco. No he arreglado ni una cuestión, loco. Creo. Yo tampoco lo tengo cuando me costean igual. Trajo el Karmati, sí, el Karmati es un grande. Oye, compita, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por ese raid. Van a retar, estoy hablando de fuerte.